Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a estas noches de inmigración, los jueves, donde nos reunimos para responder a todas las preguntas que tengan ustedes sobre el tema. Sarun, Carolina, buenas noches, ¿cómo están? Hola Claudia, buenas noches. Hola Carolina. Bueno, feliz de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, como siempre, todos los jueves a las 7 de la noche y dándole la bienvenida muy especial a toda nuestra audiencia hoy. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Ayú. Buenas noches a todos los que nos están viendo hoy. Qué emoción tenerlos nuevamente esta noche con nosotros. Carolina, estamos hoy de uniforme. Le deberíamos haber avisado a Salud. Estamos muy canadienses, rojo con blanco las tres. Sí, es la bandera, es la bandera. La bandera, perfectas para hoy. ¿Qué celebramos hoy? ¿Ni idea? Hoy no, que ya se acabó Halloween y que viene la Navidad. Navidad. Ya está todo de Navidad en los almacenes, por cierto, les cuento. Pero bueno, entremos en materia y mientras la gente se va conectando, quiero contarles que ayer estuvimos en una charla con la Embajada de Canadá en México. De hecho, estaban presentes la Embajada de Lima y la de Buenos Aires, estaban varias que fueron citados muchos estudiantes internacionales para contarles cómo iba a estar este proceso ahora de regreso a Canadá con las visas que ya se están empezando a aprobar en su totalidad. La embajada básicamente nos comentaba que se empiecen ya a reabrir los BFS, hizo mucho énfasis en que si el BFS de país de origen está cerrado, pero la persona tiene ya la carta de biométrico, si quiere presentarla para poder tener esa aprobación final de la visa, puede hacer esos, o sea, la toma de biométricos en un país vecino siempre y cuando pues el BFS esté abierto. Pero era la pregunta recurrente, ¿qué voy a hacer con mis biométricos? Y la embajada fue muy, muy clara, o las embajadas fueron muy, muy claras, a menos de que se cumpla con todos los requisitos, incluidos los biométricos, no hay forma de que se apruebe la visa en su totalidad y por lo tanto no va a haber viaje a Canadá. O sea, la única, seguirán estudiando los estudiantes que estén en esta situación con la aprobación en principio, pero pues no se les puede aprobar, digamos que la visa en su totalidad. Yo realmente estaba esperando que inmigración nos diera alguna solución alternativa, como la toma de biométricos en el aeropuerto o algo por el estilo, pero pues definitivamente por el momento no va a ser posible. Otra de las cosas que nos comentaron es, bueno, hicieron énfasis en que las visas, o sea, los estudios que se están haciendo desde fuera van a contar para el permiso de trabajo de posgraduado, que no tienen nada que preocuparse. Y pues nada, aparentemente hay algunos programas de acuerdo con los colleges que se van a ir también online hasta abril y hasta ya contará el, o sea, el tiempo estudiado fuera de Canadá como tiempo estudiado adentro para efectos de un post-graduation work permit. Dentro de las preguntas que hicieron los asistentes hubo varias muy interesantes, específicamente para lo que tiene que ver con la llegada de las parejas, por ejemplo. Curiosamente, yo estuve en dos charlas realmente, una ayer y otra hoy. En la de ayer nos dijeron que los esposos y parejas, o sea, los hijos, eran considerados, o sea, viajeros esenciales también, por llamarlo de alguna forma, y podían entrar con el estudiante internacional siempre y cuando se demostrara que iban a ayudar en el asentamiento. Hoy nos dijeron que había que demostrar que era realmente un viaje esencial y no opcional. Así que ya mandamos email a la embajada, esperamos respuesta de ellos para que nos aclaren este punto, porque realmente es bastante confuso si van a dejar entrar o no a los acompañantes con el permiso de, o sea, ya con el permiso de trabajo. En teoría debería ser, porque cuando se aprueba la visa en su totalidad, se entrega también una carta para el aeropuerto, o sea, que debe entregarse en el aeropuerto, que es la confirmación de que el permiso está aprobado. No solamente la visa, sino también esta carta, se llama un Port of Entry Letter, y esta es básicamente la carta de introducción que se requiere, o sea, que sería de asumir que una vez está aprobado el permiso de trabajo del acompañante, ya podría viajar también a Canadá. Pero bueno, eso fue lo que pasó ayer y hoy con la embajada. Como les digo, estaban las embajadas de América Latina, estaban Bogotá, México, Buenos Aires, estuvo Perú también, y hubo consenso general. Las cosas empiezan a moverse, ya vamos a empezar a permitir la llegada de los estudiantes internacionales a Canadá siempre y cuando tengan un plan de COVID. Y una cosa que es muy importante que tengan en cuenta, la multa por no cumplir con la cuarentena es brutal. Pueden ser hasta $750,000 o 6 meses de cárcel. Así que la cuarentena es obligatoria. Tienen que llegar con un plan de cuarentena. De eso se trata parte de los planes de aprobación de los colleges, que tengan un plan para ustedes, un plan de soporte. Pero en caso de que la universidad o el college
no tenga absolutamente todo planeado. Ustedes tienen que traer un plan a la mano de cómo van a obtener todo lo que necesiten de comida, de medicinas, de alojamiento, de transporte, porque no lo pueden, o sea, no pueden llegar a improvisar a Canadá. El transporte tiene que estar contratado desde antes de llegar, tienen que asegurarse de eso, de que lo recogen en el aeropuerto donde arriben y lleguen directo al sitio donde van a vivir por esos 14 días y que tengan ya todo organizado. Recuerden, son $750,000 máximo de multa o 6 meses de cárcel. No es un juego. Y así como hizo alguien la pregunta en la reunión, se las comparto a ustedes. Él dijo, pero no puedo salir ni a la esquina. Y la respuesta de la embajada es, ni a la esquina. A la esquina cuesta $750,000. Ahora sí, Saru, no sé si quieres dar paso a las preguntas que tenemos ya en el chat, pero para que no se nos olvide a todos, quiero decirles que esta semana, durante la semana, una persona que nos escribió, que nos pidió que comentáramos un poco sobre el programa o la categoría de estudiantes internacionales del Ontario Provincial Nominee Program, y ese tema lo tocaremos más adelante. Espero que esta persona nos esté viendo hoy para que pueda recibir la respuesta que estaba buscando. ¡Salud! Bueno, sí, hoy estamos recibiendo muchos saludos de diferentes partes del mundo, de ciudades muy bonitas. De verdad, muchas gracias a todos por ese apoyo, por esos saludos tan bonitos, por todo eso, porque de verdad lo tenemos en cuenta y nos fascina ver esos emojis, ese amor y todo lo que nos están diciendo. Me encanta que les guste el intro. Entonces, bueno, pues yo puedo empezar ya con preguntas, Claudia, si tú quieres. Adelante, para eso estamos aquí. Bueno, Nico nos dice, ya apliqué y me dieron mi visa de estudio. Estoy en Canadá, tengo que mandar a colocar el sello en el pasaporte de nuevo. ¿Cómo es ese proceso? Ya apliqué y me dieron mi permiso de estudio estando dentro de Canadá. O sea, quisiera saber si es una extensión. Si es extensión, el documento de extensión llega por correo. Si estaba aquí como turista y aplicó y le dieron la aprobación final, tiene que mandar un email a inmigración con un texto específico que hay que copiar y pegar a través del web form para que le entreguen, o sea, le manden el permiso de estudio por correo. Pero eso es cuando ya tiene la aprobación final, no si tiene la aprobación en principio. Si tiene la aprobación en principio, tiene que mantener el estatus de visitante vigente, porque todavía no es un estudiante en propiedad. Así que hay que tener cuidado con esos dos términos, la aprobación en principio y la aprobación final. Perfecto. Nos dice Ben también. Bueno, su pregunta es un poquito larga, voy a leer lo que él nos dice. Dice, muchos de los residentes o ciudadanos de momento no tienen el interés de trabajar porque están recibiendo ayudas económicas por parte del gobierno provincial y federal. Y hay personas viviendo fuera de Canadá que cumplen con el perfil que tienen temor de aceptar una oferta de empleo y trabajar remotamente por temor a que les afecte en un futuro en su trámite migratorio. ¿Qué consejo puedes dar al respecto? ¿Eso afecta o no afecta? En este caso, ¿qué deben hacer los empleadores y empleados si trabajan desde su, no sé, casa, me imagino? Lo que pasa es que, si van a ser contratados para trabajar virtualmente desde país de origen, no tiene por qué afectar. Es lo mismo que ocurría antes. O sea, yo podía estar en Colombia, por ejemplo, y prestar servicios para una compañía canadiense en la parte de diseño gráfico. Esto no significa que yo esté trabajando en Canadá. Para que yo esté trabajando en Canadá, debo estar dentro del país y además percibiendo un salario dentro de Canadá. Si yo estoy fuera y me pagan afuera con una factura común y corriente, no afecta el mercado laboral canadiense y no va a afectar un futuro proceso. Así que si esta es una opción, no les da tampoco permiso de trabajo, eso es importante que lo sepan, pero pueden trabajar perfectamente con una compañía canadiense prestándoles los servicios que ustedes tengan para ofrecer. Ana nos dice también, buenas noches Claudia, Carolina y Saru, saludos. Tengo una pregunta, si la solicitud de visa, la documentación se presentó en papel junto con biométricos, se tomaron y se enviaron en marzo, ¿cómo poder averiguar cómo va el proceso si ustedes tienen acceso a acelerar la respuesta o tenemos que esperar hasta que ellos respondan? A ver, si la solicitud se envía en papel, o sea, está en proceso, no hay nada que hacer. Se puede hacer una solicitud de estatus a través del web form para saber qué está pasando con esta aplicación, pero digamos que hay muchas que fueron enviadas también online y siguen en proceso desde esta época. Hay algunas que siguen todavía represadas, pero la única forma de saber qué está pasando es realmente mandando una solicitud de estatus a través del web form. Hay algunos documentos que quedaron estancados en los BFS y habría que ver si alcanzó a llegar esa solicitud a la embajada o no. Documentos como, por ejemplo, pasaportes que se enviaron al BFS en los últimos días de marzo, los últimos días abiertos que tuvo marzo, alrededor del 16, 17 de marzo, hay documentos todavía estancados allí, ni siquiera llegaron a las embajadas. María nos dice, hola, buenas noches, soy ciudadana, ¿podría arreglar a mis hermanos? Me imagino que ella quiere patrocinarlos. Asumiría que sí. Qué bueno que entremos también en un poquito de conversación sobre lo que pasa dentro de Canadá. A ver, Canadá no cuenta con proceso de patrocinio de hermanos.
Únicamente si la persona que está dentro de Canadá, o sea, María, la residente o ciudadana, está absolutamente sola en este país, o sea, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene esposo, no tiene a nadie aquí, básicamente. Puede seleccionar un familiar, independientemente del lazo de consanguinidad, para poderlo patrocinar. Tiene que escoger uno. Pero ella no podría patrocinar a los hermanos si ya tiene a alguien más acá. Podría servirle de soporte, eso sí. Tener un hermano en Canadá da 15 puntos en el Express Entry. Además, si el hermano viene, por ejemplo, a estudiar, le puede ofrecer la casa para bajar un poco los requerimientos de, o sea, de ingresos, o más bien fondos disponibles, porque se le ofrece casa y comida, por ejemplo. Si no es por estudio, puede ser por trabajo, nos sirve como un punto de referencia y un punto de contacto para poder conseguir un trabajo. Así que aun cuando ella no los puede patrocinar, de todas maneras es un soporte bien importante para esas personas que están afuera. Carolina nos dice, hola, ¿cuándo pueden hablar del costo de vida y más o menos cuánto dinero debe uno, con cuánto dinero debe uno contar para los primeros meses? Lo que pasa es que esa es una pregunta muy relativa, porque el costo de vida en este país es muy distinto dependiendo de la ciudad. Para que tengamos una idea, los sitios preferidos de vivienda en este país son en el centro de la ciudad. Es donde está toda la acción. Son sitios muy lindos además y se están desarrollando yo creo que en todas las ciudades. Un apartamento de dos alcobas en Vancouver, en el centro de Vancouver, en uno de estos edificios que ha sido construido en los últimos 10 o 12 años, que tienen sauna, gimnasio, jacuzzi, piscina, yo qué sé, parecen clubes, es un apartamento de tal vez unos 800 o 900 pies cuadrados, que corresponderán, qué sé yo, pero unos 80 metros cuadrados. Y puede estar costando alrededor de 2.800, tal vez $3.000 al mes. Ese mismo apartamento en Toronto estará costando alrededor de 2.600 tal vez, y de pronto es de 700 y tantos metros cuadrados, no llega a los pies cuadrados, no llega a los 800. En Manitoba, según nos cuentan las personas que están allá, ese es un apartamento que podría estar por el orden tal vez de los $1.500, si no es que es menos. Dentro de los datos que tengo de Winnipeg, por ejemplo, una casa de 3 habitaciones puede costar alrededor de $1.300 mensuales. Si nos vamos a las periferias, a la periferia, suena terrible, a la periferia de Toronto, estamos hablando de que en Hamilton, por ejemplo, la renta de un apartamento de estas mismas condiciones está por el orden de $2.000, tal vez 1.800, 2.000. Eso mismo está alrededor de Toronto en todas las áreas. Así que eso es básicamente lo que cambia, el costo de renta, porque lo que es la comida es muy similar en todas partes, el transporte también varía un poquito, pero lo que pasa es que es muy distinto entre una provincia y otra. En las provincias del Atlántico, o sea, debemos estar hablando de alrededor de unos $1.200 tal vez, no creo que llegue a los 1.500. Hablar del costo de vida, pues es muy relativo también porque depende mucho de qué sea lo que queremos hacer. Muchos de nosotros cuando llegamos empezamos, o sea, en un sitio pequeño, no en los apartamentos último modelo, sino construidos un poco más, o sea, un poco más viejos, con menos servicios, por llamarlo de alguna forma, menos entretenimiento, y eso obviamente baja el costo de vida. Pero yo diría que una familia de 4 personas tiene que venir preparada por lo menos con $4.000 mensuales, 3.500, 4.000 mensuales. No sé qué piensen ustedes, Aru y Carolina, ustedes también compartan sus, o sea, sus experiencias con esto. Bueno, sí, más o menos, obviamente la vida del estudiante, yo puedo hablar desde mi perspectiva como estudiante y ya después como profesional en trabajo. Sí, digamos que los costos son relativos y también es sujeto a la ciudad, ¿no? Porque pues hay ciudades bastante costosas, hay otras que son más económicas, la provincia también varía muchísimo. Entonces, pues yo diría que son muy acertados los datos que diste y sí, digamos que cuando uno llega no es que pueda pues aspirar a lo más moderno o lo más grande, pero pues se puede acomodar y se pueden, con buena investigación, se pueden encontrar cosas muy asequibles y en muy buen estado y bueno, llevar la vida poco a poco, porque esto es un proceso y es una transición. Bueno, mi experiencia es un poquito diferente. Yo no vivo en la ciudad, yo vivo un poco más retirada de la ciudad. Entonces, los costos aquí son un poco más bajos, pero el problema de vivir también tan lejos de una ciudad grande es que no encontramos un sitio. Digamos que es una ciudad muy pequeña, entonces la parte de trabajo y estudio se viene a complicar un poco más. Entonces, en eso sí no creo que yo pueda tener como
sino información para darles que sea real y que sirva. Bueno, yo me atrevería a decir o me lanzaría a decir que una persona, una, hablo de una sola persona, un estudiante en este caso, o un profesional que, pues digamos, tenga su salario por bajito que sea el mínimo de acá de la ciudad, en este caso de la provincia de Ontario, pues puede sostenerse mensualmente con, podríamos decir, Claudia, digo yo, unos $2,500. Probable, sí, porque sobre todo en Toronto la renta es bien costosa, o sea, una habitación estamos hablando tal vez de $900. $900 al mes. Sí, bueno, prosigo entonces con las preguntas. Dice Lisbeth, mi esposo tiene aprobada su LMIA en Vancouver, ahora le están tramitando su visa de trabajo. Si queremos obtener la residencia, ¿cuál sería el mejor camino? Somos 4, incluidos 2 niños pequeños, de 3 años y 3 meses. ¿Podríamos ir por nominación provincial o Express Entry? Cualquiera de las dos es una posibilidad dependiendo del puntaje que alcancen. El Express Entry, pues obviamente tiene la ventaja de que son 270,000, 280,000 candidatos al año. Y si alcanzamos a llegar ahí al nivel que está seleccionando el gobierno, que por cierto, la ronda de selección de hoy fue altísima, volvimos a 4, 7, 8. Si alcanzan con ese LMIA a llegar a los 478, pues perfecto, podría ser por ahí. Si no, dependiendo del cargo que ya tenga, British Columbia tiene, por ejemplo, el Tech Pilot, donde están todas las personas del área de ingeniería de sistemas. Ellos seleccionan con 90 puntos, es una tabla completamente distinta, es una tabla que va a 200 puntos, pero teniendo un LMIA, o sea, contamos con una oferta de trabajo. Asumo que tiene por lo menos 120 días más de vigencia ese LMIA, que es lo que nos pide British Columbia, y eso nos pediría hacer la solicitud por nominación. Es un paso adicional, una nominación provincial. Si podemos acelerar el proceso por ahí, fantástico, y si no, pues esperamos el Express Entry. Pero la cuestión es revisar ese perfil para ver si cumplimos con el nivel de puntos que necesita uno u otro programa, porque son, o sea, digamos que el Express Entry es el más general de todos. Es por el que tenemos mayor posibilidad de entrada, porque finalmente son 270,000 candidatos. Pero en caso de que no se dé y necesitáramos la nominación provincial, si el empleador dio un LMIA, debe estar dispuesto a dar soporte también para una nominación provincial y se puede hacer. Ellos, aparte del Tech Pilot, tienen el de Skilled Workers, el programa de Skilled Workers en British Columbia. Si la persona cumple con el requisito para tener también un perfil en el Express Entry, pues lo que hacemos es poner perfil en el Express Entry e ir al portal de BC, poner la solicitud o más bien el interés de nominación en BC. Una vez es aprobado, que se demora 3 o 4 meses, volvemos al Express Entry. Y si no tienen el perfil para poder entrar por el programa de trabajadores calificados o el Canadian Experience Class, lo que hacemos es aplicar directamente a BC y una vez sea aprobada la nominación provincial, hacemos la solicitud en papel a los federales. Es un trámite mucho más largo, va a durar alrededor de 2 años, pero también es factible. O sea, contando con el soporte del empleador, hay muchas cosas que son posibles. Ellos ya tienen un 60% ganada. Perfecto. César también nos pregunta, para la nominación provincial en Manitoba, ¿toman en cuenta el perfil del esposo o esposa del estudiante internacional? No, no para la nominación. Cuando uno aplica para nominación, de hecho, aplica uno solo, no se aplica como familia. Cuando se nomina, entra toda la familia, pero la evaluación del candidato se hace de manera individual. En ninguna de las provincias, más bien, no, déjenme, me retracto. Sí hay algunas provincias que dan unos poquitos puntos por la pareja, pero ni en Manitoba, ni en British Columbia, ni en Ontario, hasta el día de hoy, se tiene en cuenta parejas. Saskatchewan sí da unos puntos por adaptabilidad que genera la pareja. Las comunidades rurales tienen también puntos que se dan, algunas de las 11, tienen puntos que se dan por o sea, la pareja, si está estudiando en la ciudad, si está trabajando en la ciudad, su nivel de inglés. Las provincias del Atlántico, yo creo que no. Hace rato que no veo una nominación porque de hecho pues es uno de mis miedos, como se requiere de una oferta de trabajo de tiempo completo, año corrido, y son tan escasas en la provincia. Hace rato que no evalúo una realmente. Frank nos pregunta, buenas noches desde Colombia, ya ahora que están aprobando y se van avanzando para iniciar los cursos, ¿existe algún checklist con todo lo necesario para llegar a Canadá? Ejemplo, cuarentena, transportes, comida, como dice la doctora Claudia, para no improvisar. De hecho, Inmigración tiene un checklist y desarrollaron una app
para que deben bajar todas las personas que vienen a Canadá, que van a llegar a Canadá, y allí existe una lista de cosas que deben tener al día. Y entre ellas está obviamente el sitio de residencia, el sitio de o sea, el transporte, la comida, las medicinas, y en caso de que lleguen en invierno, tienen que tener en cuenta que deben tener ya también programado toda la parte de los aditamentos para invierno, por llamarlo de alguna forma, están incluidos allí. Claudia, hay muchas preguntas o siempre nos preguntan por la información acerca de los BAC o de los BFS, que son los centros o las embajadas, ¿verdad?, que reciben esta documentación. ¿Tú tienes alguna información al respecto de la apertura de esto o eso ya es netamente del gobierno? Justamente hoy, ayer y hoy, en la reunión con la embajada, ellos dijeron, estamos trabajando para reabrirlo lo más pronto posible, o sea, volvimos a quedar con las fechas en el aire, no hubo una respuesta definitiva. Ya se han reabierto algunos, el de Colombia, el de Ecuador, por ejemplo, están ya abiertos. Creo que Chile habría también, o está abierto ya. Hay que estar chequeando la página de los BFS y, como les digo, o como decía más bien al principio de este webinar hoy, pueden viajar de un país a otro para tomar esos biométricos en caso de que tengan, por lo menos ya el college esté en la lista de instituciones que, o sea, tienen la autorización con el protocolo de COVID para que podamos avanzar en ese proceso. Obviamente, si es que esto no implica un desplazamiento de 4.000 kilómetros y si es permitido también, o sea, el cruce de fronteras, ¿no? Andrea nos pregunta, Claudia, en la charla de la Embajada de Canadá no se mencionó qué otros elementos van a revisar en el Stage 2, en la etapa 2. ¿Crees que van a volver a pedir los extractos bancarios? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo no creo que en el Stage 2 nos vayan a pedir extractos bancarios. Cuando nos los van a pedir es en el momento de llegada a Canadá. En el Stage 2, lo único que ellos iban a mirar era la parte de inadmisibilidad, o sea, el récord policial y el récord médico, que es lo único que los puede hacer inadmisibles a Canadá. Pero realmente yo nunca pensé que fueran a mirar la parte financiera nuevamente. Lo que sí siempre ha ocurrido, o sea, y esto no es COVID, esto no es por pre-approval, siempre ha existido que cuando se aprueba un permiso de estudio y la persona llega al país, en el aeropuerto, tiene que entregar obviamente el pasaporte donde está la visa estampada o la carta de presentación para el aeropuerto, el Port of Entry Letter, que es el que dice su permiso de estudio fue aprobado y tiene una duración de 2 años, entregué esto en el aeropuerto. Y allí el oficial le pide, muéstrame su carta de aceptación y sus extractos bancarios. Hace parte de los requisitos y ha hecho parte de toda la vida, así que es muy importante que cuando lleguen tengan eso en mente, que tienen que tener los fondos suficientes para estar en Canadá durante un año. Perfecto. Voy a ir con otras dos preguntas, Carolina, y te doy paso también a ti para que nos compartas tu información. Nos dice Alejandra, entonces el acompañante del estudiante internacional con visa aprobada, estudio y trabajo, ¿desde abril no puede entrar todavía? Mira, esa fue la pregunta que mandé yo a la embajada por email. Porque como te digo, ayer estuve con uno de mis clientes en la charla que se hizo ayer, porque hoy, o sea, las dosificaron, por decirlo de alguna forma. Y allí dijeron que no había ningún problema porque eran considerados su viaje como no opcional. Sin embargo, hoy tuve la posibilidad de entrar un ratico a otra charla, la misma charla, pero con preguntas distintas, y la respuesta allí fue que tenían que demostrar que el viaje no era opcional. Entonces es un poco confusa la información, porque ayer dicen que simplemente por estar ya aprobados, no, o sea, están exentos de las restricciones, y hoy dicen solamente si puede demostrar que no es opcional. Me toca tirar la moneda al aire, dejarla caer y esperar a ver qué pasa cuando nos responda la embajada. Bueno, hay una pregunta aquí de Helen. Ella dice, si mi hijo es estudiante internacional y ya se encuentra en Canadá, ¿sus padres y hermanos podrían viajar con visa de turismo? No, en este momento la entrada de familiares es permitida únicamente para los dependientes de residentes y ciudadanos canadienses. Para los dependientes de las personas que están aquí de manera temporal, la única excepción es que estén gravemente enfermos. De hecho, es bastante cruda, pero dice para acompañarlos en sus últimos días de vida. Así que no, en este momento no es una opción que vengan con una visa de turismo. Ok, Jimmy nos dice, hola Claudia y Saru, una pregunta. Si mi hijo tiene 17 años y termina en febrero la secundaria, viajamos en septiembre de 2021 y cumple los 18 años en el mismo mes, ¿qué pasa?
A ver, lo que pasa es que los hijos para efectos migratorios son dependientes de los padres hasta que cumplen 22 años. O sea, si yo quiero aplicar para la residencia, este chico entraría dentro del proceso aún con el día antes de cumplir 22. Pero el hecho de que termine el high school significa que tiene que pagar sus estudios en Canadá como estudiante internacional, porque en Canadá es gratuito el estudio de los niños hasta que terminan el high school. Ni siquiera para residentes o ciudadanos canadienses, los estudios postsecundarios son gratis. Así que esa es la única consideración que tienen que tener realmente. Bueno, Carolina, eso que me... Ay, perdón, sí. no, discúlpame, es que esto va muy relacionado con preguntas que me han estado haciendo que yo pienso que se las deberíamos pasar a Carolina. Hemos recibido pues, varios emails en la oficina preguntándonos sobre todo por el lado de Manitoba, ¿qué pasa con las familias que vienen con los niños chiquitos? O sea, sabemos que en Ontario hay problemas con ciertos distritos escolares para que reciban a los niños cuando los padres vienen a estudiar inglés. Yo nunca he tenido ningún problema con ningún estudiante que haya llegado a Manitoba a hacer primero la parte de inglés y después la parte de carrera con que reciban a los niños. Pero Carolina, tú que estás más en contacto con los estudiantes, ¿has tenido algún problema? ¿Tiene alguien que te haya contado que ha tenido problemas para registrar a los niños en el colegio en British Columbia o en Manitoba o en alguna otra parte del país? Mira, Claudia, la verdad, no son muchas las personas que han tenido inconvenientes con sus hijos para registrarlos a los colegios. Sí he tenido varios casos, pero muy, muy pocos. Pero sabes que es desconocimiento de los colegios. Entonces, es un poquito, digamos que dispendioso, porque al final de cuentas los terminan recibiendo. Ellos tienen todo el derecho de estudiar en Canadá. Entonces es simplemente, si el colegio dice que no, entonces tenemos que irnos con el board y este board ya le da una notificación al colegio, pero son muy pocos los colegios que ponen ese tipo de problemas cuando tenemos personas que vienen a estudiar inglés. Bueno, ahí lo tenemos, es una institución pública, porque en las privadas sí está completamente prohibido. Bueno, ahora sí me iba a ir con la pregunta del millón que hace Alberto y es, ¿ustedes creen que el CRS score va a bajar? Alberto, te cuento que yo no esperaba hoy una ronda de selección con 4.78. Yo no pienso que el score o las rondas de selección vayan a estar otra vez al nivel de lo que las vimos hace un año y mucho menos lo que los vimos en el 2017 cuando bajamos hasta 413. Pero volver a subir a 478 me pareció una locura. Yo hubiera pensado que para hoy deberíamos haber tenido una selección por el orden de 469, de pronto 468. Pero esto lo que significa es que cada vez los candidatos están mejor preparados. Tenemos que entender que el número de personas interesadas en obtener la residencia permanente en Canadá es mucho más grande que la cuota que tenemos para nuevos residentes. Canadá nunca se ha quedado corto. O sea, nunca hemos dicho tenemos un presupuesto de 350 mil y no aplicaron sino 250 mil. Jamás en la vida. Siempre ha quedado gente pendiente en el proceso y de hecho por eso surgió el Express Entry, porque hubo un momento, creo que fue en el 2012, donde el Ministerio de Inmigración cerró proceso y devolvió 270 mil aplicaciones que había pendientes porque no había cómo manejarlas. Y esto ya veníamos cumpliendo y excediendo la cuota anual. Entonces, el problema no es de aplicantes, el problema es de cupos. Tenemos menos cupos de la gente que está interesada. ¿Qué significa esto? Que hemos aprendido. Y ya sabemos que venimos a Canadá a estudiar y ya sabemos que tenemos que subir el nivel de inglés y le metemos la ficha, como decimos en Colombia, a llevarlo a un nivel casi que nativo. Y ahora que nos ofrecen estos puntos por francés, pues creo que nos va a tocar aprender a todos francés y vamos a tener que aprender a conseguir una oferta de trabajo, usar el permiso de trabajo de posgraduado, no solo para trabajar, sino también para convencer al empleador de que nosotros somos lo más espectacular que le ha pasado en su vida, para que nos dé, o sea, nos cierre el permiso con una oferta de trabajo a través de un LMIA o de un tratado de libre comercio. O sea, las cosas, yo pienso que en la medida en la que vamos aprendiendo todos y va aprendiendo el sistema, pues se van poniendo más exigentes. Y como inmigrar a Canadá o ser un residente permanente de Canadá es básicamente estar dentro del grupo de los mejores, o sea, el mejor de los mejores, no los mejores, sino el mejor de los mejores. Pues tenemos que aprender a jugar con eso. Nos volveremos bilingües, aprenderemos todos a hablar francés seguramente. Buscaremos demostrar que somos el mejor empleado que tiene la compañía para que nos dé una oferta de trabajo, ser cada vez más especializados, buscar trabajos de más alto nivel
para poder demostrar que no se consiguió un residente o un ciudadano canadiense con ese perfil, en caso de que sea un país que no tiene tratado de libre comercio, o para poder entrar a través de uno de los tratados que piden códigos A, que son gerenciales o profesionales, para poder sacar un permiso a través del tratado. Después, yo, para mí fue sorpresa, 478 hoy, pero sí pienso que el puntaje viene subiendo porque hemos venido aprendiendo, y esto significa que cada vez la planeación es más alta. Claro que sí, es cierto. Bueno, Sergio también nos pregunta, quiero saber qué pasó con el plan rural del norte. Quiero migrar por medio de ese plan. Me gustaría saber más. Muchas gracias. El Plan Rural del Norte está ahí y es un plan que llegó para quedarse. O sea, esa es la forma que está encontrando Canadá para descentralizar la inmigración. Lo que pasa es que en este momento este programa es muy chiquito todavía. O sea, tenemos 2,750 cupos anuales. Para el primer año, que es este, se dieron solamente 100 cupos por ciudad. 100 cupos no son 100 selecciones, o sea, no es que yo selecciono 100 familias, no, es que selecciono 100 personas. O sea, si hay una familia de 5 y le di la selección a él, ya no me quedan sino 95 cupos. Entonces, es muy chiquito para la expectativa que ha generado realmente. Estas ciudades tienen unos sistemas de selección bien complicados, o sea, complicados en el sentido de que tenemos que hacer básicamente lo mismo que haríamos para entrar por el Express Entry, o sea, venir, estudiar, trabajar, hacer vínculos con la ciudad, conseguir una oferta de trabajo, y encima de todo, de los 20 aplicantes a ese trabajo disponible, yo tengo que ser el candidato mejor calificado. O sea, no es solamente venir, estudiar o conocer a alguien allí que me dé la oferta de trabajo y punto. No, tengo que ser el personaje, o sea, el perfil con un mejor puntaje, con un mejor ranking en esa comunidad para que me permitan quedarme allí. Es un programa interesante. Yo pensaría que va a pasar lo mismo que con el programa piloto de las Atlánticas, que en algún momento dejará de ser piloto y se convertirá ya en un programa estándar. Pero pues en este momento, honestamente, a mí me parece que si no es la única alternativa que yo tengo, no deberíamos llegar a ese punto. La expectativa ha sido mucha porque se ha vendido muy bien, o sea, a nivel de mercadeo ha sido muy bien manejado, pero están yéndose para estas ciudades personas muy jóvenes que no necesitan esa selección. Podrían entrar perfectamente por el Express Entry. Entonces están limitando sus posibilidades laborales en unas ciudades muy chiquitas. Hombre, para solamente 100 cupos, están poniendo en riesgo también su posibilidad de alcanzar la residencia. Esas son las cosas realmente que hay que evaluar. Porque, por ejemplo, si yo tengo 32, 33 años y soy colombiano, peruano, mexicano, chileno, panameño, consigo más fácil trabajo cerca de un área rural grande, pues obviamente porque hay más personas, hay más empresas, y si me toca cerrar el permiso, pues lo cierro más fácil con estas empresas. Pero si yo me voy a vivir a Nelson, por ejemplo, en British Columbia, que hace parte de las comunidades rurales, nos decía Sergio en un webinar que tuvimos con él hace tal vez unos 3 meses, Saru, ¿verdad? El de Perú a Canadá, que es con Sergio Chavarria, que es un peruano queridísimo que vive en Nelson. Él nos decía, es una ciudad muy linda, vivimos muy rico, pero las posibilidades de conseguir trabajo son limitadísimas. Entonces, porque es pequeño, ¿verdad? Eran zonas pequeñas y él estaba bien al norte. Sí, entonces pues ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Si lo necesitamos, si es la única opción que tenemos, pues aprovechémoslo. Pero si tenemos otras, no deberíamos reducir las posibilidades que tenemos de alcanzar la residencia. Perfecto. Dice Mauricio, para patrocinio de una tía mayor de edad que vive sola, ¿es posible? No, en Canadá podemos patrocinar hijos menores de 22 años, padres, si cumplimos con los requisitos de ingreso del gobierno, que por cierto, esta semana se cerró ya antier, se cerró el portal para poder presentar el interés este año, padres o abuelos, esposos, parejas, pero no podemos patrocinar ni hermanos, ni tíos, ni primos, a menos de que yo sea un residente ciudadano canadiense que esté absolutamente solo en este país. Carolina, nos pregunta Mauricio si el curso de inglés, la promoción ya expiró, o qué está pasando, o qué nos ofrece en este momento Professional Upgrading. Sí, justamente quería comentarles eso. Tengo aquí una muy buena noticia, pero antes de contarles eso, yo también quiero como contarles a todos ustedes, los que nos están viendo hoy por primera vez, o los que nos siguen desde hace varios meses ya, quiero contarles qué hacemos nosotros en Professional Upgrading. Nosotros no solo somos una agencia especializada en enlazarlos a ustedes como estudiantes con las instituciones educativas canadienses.
Nuestra especialidad más que todo es buscar esa institución y el programa que les va a permitir alcanzar sus sueños. ¿Cuáles sueños? ¿Ustedes quieren venir solamente a estudiar y se quieren devolver? ¿O si van un poco más allá y quieren llegar a la residencia permanente en Canadá? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros realmente. Bueno, entonces ahora les voy a contar la parte de la promoción. Durante las últimas 2 semanas estuvimos difundiendo esta magnífica promoción de estudios en inglés. Pues hemos recibido la comunicación que esta promoción se va a extender hasta final del mes. Entonces, si llegaron a pensar que este curso es lo que ustedes necesitan para mejorar los niveles de inglés, ya sea para presentar el examen de IELTS, o para mejorar el vocabulario, o para volverse más fluidos en la comunicación, si esto es a lo que quieren llegar, no duden en contactarme, les puedo contar cómo funciona esta promoción, más o menos si ustedes se registran a este programa por semanas, dependiendo de las semanas a las que se registren, van a recibir un máximo de 4 semanas de estudio sin ningún costo. Entonces, estos programas, además de todo, son virtuales. Entonces, tenemos que pensar que es un ahorro económico impresionante y lo van a poder hacer desde la casa en el horario que más les convenga. Entonces, por todos lados, es algo buenísimo. Entonces, por favor, no duden en contactarme. Si necesitan más información, me pueden contactar al correo marketing@professionalupgrading.com o me pueden escribir en las redes sociales. Estamos como en Facebook, estamos como Professional Upgrading, y en Instagram estamos como professional.upgrading. Saru, te voy a pedir un favor. Matilde Esther Maestra Rivera nos está diciendo que por qué no respondemos la pregunta sobre refugio, que si es que está prohibido hablar aquí. Estaba tratando de encontrarla en el chat y no veo qué fue lo que ella preguntó. No sé si me puedes ayudar a buscarla o si Matilde nos quiere repetir la pregunta, porque es que como las preguntas suben y se pierden, a veces no es que no las respondamos, sino que no las vemos. Mientras tú las buscas, Saru, yo quiero hablarles del programa de estudiantes internacionales de Ontario, porque, o sea, durante la semana alguien puso en el chat, ¿podrían hablar de esta categoría, por favor? Este es un programa, es una categoría que tiene Ontario dentro del programa de nominación provincial, donde un estudiante internacional graduado aquí, consiguiendo una oferta de trabajo, puede solicitar la nominación. Tiene que contar con la oferta de trabajo. Las empresas tienen que cumplir con algunas condiciones. Si está dentro del área metropolitana de Toronto, tiene que tener una facturación anual de por lo menos $1,000,000 y tener 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses. Si está fuera del área metropolitana de Toronto, tiene que tener 3 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos y facturar por lo menos $500,000. No hay un requisito salarial que tenga que cumplir el estudiante internacional, justamente porque es estudiante internacional, y tampoco tiene que tener el requisito de experiencia, pero básicamente tiene que contar con esa oferta de trabajo. El problema que hay con esta categoría es que abre muy pocas veces al año. Este año abrió hace un mes larguito, tal vez. Estuvo abierto por 45 minutos y es una locura total. Ontario avisó hace tal vez un mes y medio, algo por el estilo, que tenía intenciones de cambiar el programa, o sea, la forma en la que funciona el programa básicamente, porque hasta el día de hoy esa selección se hace es en el momento en el que ellos abren, el primero que sea capaz de hacer un login en el sistema y poner su perfil, entra, y todos los demás se quedan por fuera. Yo asumiría que con la consulta que ellos mandaron, porque pues, nos consultaron a los abogados, a los consultores, a inmigración, a todo el mundo, o sea, a todos los que estamos involucrados en esta situación migratoria, ¿qué opinábamos y qué recomendaciones tendríamos? Yo asumiría que el programa de Ontario se va a volver muy similar al de las otras provincias, donde se hace una especie de express entry local y se seleccionan los candidatos por perfil más alto. Hay algunos como el de British Columbia, por ejemplo, que está enfocado en unas ocupaciones específicas porque son las que están en alta demanda, pero básicamente funciona por puntos. Entonces yo esperaría ver el año entrante un programa de Ontario para estudiantes internacionales muy por esa índole, pero en este momento esa categoría específica está cerrada. Así es básicamente como funciona. Es un programa difícil, diría yo, más a nivel matemático que cualquier otra cosa. Ontario recibió el año pasado 307 mil estudiantes internacionales. El programa en su totalidad tiene 7,600 cupos. Ontario reserva de esos más o menos unos 3,000 para seleccionar perfiles del Express Entry Federal para ocupaciones específicas. Están muy dedicados
a seleccionar personas en el área de ingeniería de sistemas y a los francoparlantes. Entonces nos quedan 4.300. Esas 4.300 hay que dividirlas en el programa de estudiantes internacionales, el de maestrías, el de doctorados, el de empresarios, el de ocupaciones en demanda. ¿Qué más tenemos? Los 150 cupos que hay para las comunidades, o sea, un programa agrícola rural distinto que tiene Ontario, el de los trades, o sea, son tal vez 7 u 8 categorías más para dividir esos 4.300 cupos. A eso me refiero yo, a que matemáticamente hablando es un programa difícil, pero por lo demás así funciona. Una oferta de trabajo es básicamente lo que se requiere, que la compañía tenga 5 o 3 empleados en nómina dependiendo de dónde esté ubicada y una facturación de 1 millón o de 500.000 dependiendo de dónde esté ubicada. Bueno, Claudia, te cuento que busqué y busqué, pero me pasó lo mismo. Se me van las preguntas porque es un chat grande y entran y se actualiza. Es por eso que muchas veces nos saltamos preguntas, no es porque no queramos hablar del tema o estemos ignorando a alguien, simplemente es un chat y bueno, tratamos de abarcar todo lo que podamos y precisamente este Facebook Live se llama Tour por Inmigración porque queremos abordar todos los temas, buscar todo el tipo de perfil, todos los diferentes programas migratorios y no enfocarnos en una sola cosa para que también todo el mundo tenga acceso a esa información general. Matilde nos escribe, no sé la parte de refugio, pero ella nos dice, es una abogada especializada en derechos humanos con 56 años de edad, ¿qué posibilidad tiene de emigrar? No sé si ella también, no sé el país y no sé por qué se refería a lo del refugio como tal. Ok, pues como no encontramos la pregunta, pues voy a hablar muy, digamos, en términos general de lo que es el refugio. Matilde, como abogada de recursos humanos, debe conocer muy bien que el refugio es manejado a nivel, o sea, lo que es la ley de refugio está manejada a nivel mundial por el convenio de Ginebra, del que Canadá es signatario. 160 y pico países del mundo son signatarios de este convenio, y básicamente lo que se acordó allí es que cualquier persona cuya vida corra riesgo por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o opinión política, puede pedir protección en uno de los países que son signatarios de este convenio. La persona tiene que demostrar que su vida corre riesgo a nivel personal, o sea, que no es una situación generalizada. No es que mi país es muy peligroso, hay mucha violencia, a uno lo pueden asesinar en la calle en cualquier momento, entonces pues a mí me da miedo. No, tiene que ser a mí, Claudia Palacio, un grupo específico, una persona específica, una situación específica, pone mi vida en riesgo. Tengo que demostrar además que no existe un exilio interno. O sea, si yo soy de Colombia, era de Bogotá y me fui a vivir a Medellín y seguí en el mismo problema. Si soy de México, estaba en el DF y me fui a vivir a Monterrey y seguí con el mismo problema. O en, qué sé yo, en Perú, de Lima para Cusco. Eso es un exilio interno. Y tengo que demostrar que no hay protección del Estado. O sea, que yo la pedí, pero no me la dieron. Básicamente eso pues hay que demostrarlo con todas las denuncias que se hacen y demás, y ahí para esto se soporta con muchos documentos que son de organizaciones internacionales, pero básicamente es un refugio. Canadá tiene dos secciones, o más bien una sección de acta adicional donde da dos posibilidades que son miedo a tortura o a trato cruel e inhumano, en manos de los estamentos del gobierno del país de origen. Eso es lo único que tiene de distinto Canadá, pero básicamente eso es lo que se espera que demuestre un refugiado para que le aprueben su caso. En cuanto a qué opciones tiene una mujer de 56 años, abogada o de cualquier otra profesión, pues bueno, básicamente cuando hablamos de cualquier persona que ya pasa de los 35 años, tenemos que empezar a buscar alternativas. Y esas alternativas son conseguir el soporte, bien sea de un empleador para una oferta de trabajo, bueno, a través de un permiso cualquiera, el LMIA o el Tratado de Libre Comercio, o para una nominación provincial. Y eso básicamente depende de cuántos puntos nos estén haciendo falta para llegar a los 478 que seleccionó hoy el gobierno. Si no llegamos a esos 478 con una oferta de trabajo, pues nos toca una nominación provincial. Esas nominaciones provinciales, todas las provincias y territorios de este país tienen un programa de este estilo. Además, tenemos dos pilotos, que son el piloto del Atlántico y el piloto rural. Y pues, bueno, casi todos dependen de tener una oferta de trabajo, como les digo, y el soporte de la empresa. Así que hay que buscar es, ¿dónde está mi ocupación en demanda? Una situación siendo abogada de derechos humanos, en demanda yo no creería que estuviera. Tendríamos que ver qué destrezas transferibles tiene Matilde para poder ver qué otro cargo le pudiera ofrecer una empresa para que ella busque trabajo en esta área.
Y obviamente hay que entrar a demostrar que no hay residentes o ciudadanos canadienses que pudieran ejercer ese cargo, básicamente porque los abogados están excluidos de todos los tratados de libre comercio, básicamente porque la ley funciona distinto en todas partes, a menos de que fuera un ¿cómo se llama? Una oficina jurídica que la pueda contratar para ejercer ley de su país de origen. Pero pues básicamente, Matilde, lo que podría hacer sería llenar el cuestionario que tenemos en la página nuestra donde dice evaluación de perfil. Y allí les estaremos respondiendo con una evaluación, digamos que inicial, donde les decimos si califican o no califican, y ya para poder trazar una estrategia, pues pueden programar la cita desde nuestra página web, www.cpalacio.com. Allí en la parte alta hay un botón que dice programar cita, y allí la pueden programar. Bueno, precisamente sobre eso, Sandro nos dice, hola, en el caso de contar con el servicio de un consultor certificado de inmigración, ¿cómo es el proceso de acompañamiento al postulante? ¿Hasta qué punto abarca la asesoría? Saludos desde Perú. Nosotros podemos acompañarlos hasta donde ustedes quieran realmente, pero digamos que los contratos se hacen a manera de proceso individual, separado. O sea, si ustedes quieren que los ayudemos en el permiso de estudio, trabajamos con ustedes esa parte, podemos hacer después una nominación, después una residencia, los podemos acompañar hasta la ciudadanía pasando por todos los procesos. ¿Hasta dónde vamos? Depende de ustedes realmente, es lo que ustedes decidan. Yo digo que yo no estoy aquí para ser babysitter de nadie. Si las personas que trabajan con nosotros, los permisos de estudio, con professional upgrading, toda la búsqueda de los programas de estudio como tal, llegan a Canadá, si nos siguen enviando un correo manteniéndonos al tanto de lo que están haciendo, en qué están trabajando, si tienen, no sé, van a hacer algún cambio, si cambió algo en su vida personal, consiguieron pareja, se separaron, tuvieron hijos, lo que sea, nosotros podemos ir actualizando sus perfiles para poderles decir en qué momento están listos para aplicar a una residencia o si por el contrario hay que tomar algún tipo de correctivo porque el trabajo que tienen no es calificado o cualquier cosa que ocurra. Pero eso es parte del servicio que nosotros prestamos, pero como les digo, depende de ustedes, básicamente hasta dónde quieren que llegamos con ustedes. Matilde nos pregunta si se puede pedir refugio desde Colombia, Sarú, y quiero contestar esta pregunta porque hay un programa hermosísimo, muy poco usado, o más bien, se usó muchísimo en su momento, pero es un programa que con frecuencia nos olvidamos que está allí, y es el programa de refugio por grupo de 5. ¿Qué es esto? Es un programa combinado de refugio, humanidad y compasión y patrocinio. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que haber una persona que cumple con la definición de refugiado, que ya les dije cuál era. Tiene que haber un grupo de 5 residentes o ciudadanos canadienses que tengan la solvencia económica para darle soporte a la persona o a la familia, dependiendo del número que sea, y tiene que haber razones de humanidad y compasión para traerlos. Estas personas tienen que estar fuera de país de origen, es parte de la condición, y como les dije, pues tienen que cumplir con la definición de refugiado. Esa es la única forma en la que se pueden traer refugiados desde fuera, realmente. Se utilizó muchísimo en el 2015, cuando se trajeron a Canadá 40.000 refugiados sirios, fueron, no sé, cerca de 30.000 los que se trajeron a través de este programa. Canadá es un país supremamente solidario y hay organizaciones que trabajan solamente con este propósito. Normalmente hacen parte de estas organizaciones las iglesias, así que si Matilde está en una situación complicada, yo le sugeriría que empezara a buscar por el lado de los menonitas o las iglesias anglicanas que tienen programas específicos para esto. Tienen grupos de personas que están siempre dispuestas a patrocinar a alguien que está fuera, pero que cumple con la definición de refugiado. Bueno, Locat nos dice, ¿es difícil conseguir los permisos para iniciar una empresa? Conseguir los permisos no, realmente. Iniciar la empresa tampoco es que sea muy complicado. O sea, en Canadá se puede abrir una compañía bastante fácil. Y dependiendo del país del que se sea originario, se puede hacer a través de los tratados o si ya tienen empresa en país de origen, se puede hacer una subsidiaria que también nos permitiría llegar acá. Ahora, la pregunta es si el propósito de abrir esta empresa es trabajar unos años en Canadá o si es buscar la residencia, porque ya ahí las cosas sí cambian. Cuando uno trabaja en Canadá con un permiso de trabajo para su propia empresa, ese tiempo no cuenta como experiencia laboral en Canadá. Contaría después del año un puntaje adicional que se da por oferta de trabajo, pero no cuenta la experiencia. Entonces nos podemos quedar cortos en puntos. Cuando lo que estamos buscando es la residencia, a través de un programa de negocios, lo que podemos hacer es revisar una de las posibilidades de nominación provincial. Todas las provincias tienen un programa de negocios distintos. De hecho, British Columbia tiene 2, por ejemplo. Tiene uno muy interesante, que es el programa piloto de negocios, que es para comunidades pequeñas. Hay ciudades desde los 140 habitantes, no 140 mil,
140 habitantes, hasta los 70.000. Cada una de estas 67 ciudades tiene casi todas tienen tres, digamos que tipos de negocios que están buscando. Y hay desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas, o sea, desde hoteles o restaurantes o almacenes, o sea, como tiendas, tiendas generales, hasta, no sé, laboratorios de investigación, tienen de todo un poco. Este programa requiere que la persona tenga un patrimonio de $300,000 y haga una inversión de $100,000. De ahí para adelante siguen ya los programas provinciales como tal, donde estamos hablando de que Ontario tiene también separado si es en Toronto o fuera de Toronto, y ya las condiciones varían, o sea, si es en Toronto tiene que tener $800,000 de patrimonio y hacer una inversión de $600,000, si es fuera de Toronto son $400,000 y $200,000. Este es el único programa en Ontario que funciona por puntos. La última selección creo que fue 140 y algo de puntos sobre una tabla de 200. British Columbia pide $600,000 de patrimonio y $200,000 de inversión en el programa general, en el programa base. Es también de puntos. La última vez que evalué, para poder llegar al puntaje había que hacer una inversión de casi $1,000,000, porque si no, no alcanzábamos a llegar a los puntajes de selección. Manitoba pide $500,000 de patrimonio, $250,000 de inversión. Lo mismo, Alberta tiene ese programa para fincas, como le dicen, haciendas, ranchos. Las provincias del Atlántico que tienen $600,000 en dinero disponible, o sea, transferible, ese es incluso más alto. Pero todas las provincias tienen, se puede presentar el plan a la provincia, y si a la provincia le interesa, pues nada, nos dan un permiso de trabajo, venimos, montamos el negocio, y ya a los 2 años, cuando probemos que cumplimos con lo ofrecido, pues nos dan la nominación y adentro con residencia. Bueno, Norma nos dice, si ya tengo la visa aprobada de estudiante para Montreal y estoy en mi país de origen, ¿puedo cambiar a otra provincia? ¿Qué debo hacer? Lo que pasa es que Montreal funciona distinto al resto del país. Para venir a estudiar a Montreal, primero que todo se necesita un CACU. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que pasa es que los permisos de estudio son aprobados por provincia y son específicos para la provincia. Entonces hay que notificar a inmigración ese cambio, y personalmente no me gusta mucho la idea. Es más fácil cuando hay personas, porque hay varias instituciones educativas que tienen programas que se hacen una parte en Ontario y otra parte en Vancouver, por ejemplo, y se notifica desde la entrada, entonces pues ya inmigración está avisada. El problema aquí es que no vaya a aparecer en algún momento una contradicción en el historial migratorio. Porque si yo dije que venía a estudiar a Montreal y resulta que terminé y entregué, fueron certificados de Ontario, me van a cuestionar qué fue lo que pasó. Entonces, eso sí hay que notificarlo, avisarle a inmigración, y, o sea, hay que, ojalá, hacer un amendment, o sea, una enmienda al permiso de estudio, un cambio de condiciones para que llegue para la provincia a la que esta persona se viene a estudiar. Isabel nos dice, buenas noches, si mi hijo ya terminó el bachillerato high school acá en el país de origen, pero aún no tiene 18 años, ¿puedo hacer que repita el último año allá en su colegio? Eso hace parte de la ley de educación, no de la ley de inmigración. Hace poco que estuve revisando la ley de educación en Ontario, justamente porque se me presentó la situación de unos chicos que no recibieron en el colegio, me encontré con que si son mayores de 18 años ya no pueden estudiar en los colegios públicos, tendrían que pasar a unos programas que son para adultos, o si ya se graduaron no son elegibles tampoco para terminar, o sea, para hacer un año más, no podrían repetirlo. Pero pues yo no soy experta en leyes de educación, lo mío es inmigración, así que eso sí valdría la pena revisarlo con el distrito escolar de la ciudad donde venga. Juliet nos dice, Claudia, ¿un estudiante que lleva a su pareja tiene cubierto el seguro de salud? Los estudiantes tienen que tener un seguro de salud que va dentro de la matrícula en el college. Al acompañante lo empieza a cubrir la provincia en el momento en el que empieza a trabajar. No sé si inmediatamente, o sea, hay unas provincias que cubren con 3 meses, otras con 6, pero cuando empiezan a trabajar los cubren por ese lado. Carolina nos dice que si es posible que Carolina explique el programa Pathway. Claro que sí. El Pathway son programas que ofrecen las universidades o los colleges aquí en Canadá para poderse nivelar o para poder entrar al programa que confiere el título. Es decir, si ustedes van a estudiar un programa de negocios internacionales, este college ya tiene un estándar en niveles de inglés. Entonces, este pathway sirve justamente para eso, para empezar a hacer una nivelación y que ustedes lleguen con ese nivel que el college requiere.
Estos pathway pueden durar desde un año hasta menos tiempo, dependiendo del nivel de inglés con el que lleguen a Canadá. Perfecto. Claudia, yo tenía una pregunta pendiente desde nuestra publicación y anuncio del Facebook Live. Nos dice Daniel, ¿podrían hablar acerca del programa provincial de Ontario por el stream de Job Offer a International Students? ¿Y si lo recomiendas para subir puntajes para el Express Entry? Caru, te voy a regañar por no pararme bolas mientras yo hablo. Ya lo leíste. Perdón. Es que tenía como tres pendientes de correos y de Facebook. Y es que mientras lees, no tienes tiempo de pararme bolas, pero... Sí, y lo peor es que la gente me regaña, que porque me salto las preguntas, que tan nervioso es a Saru, y yo no lo hago con intención. Y tienes a William Ojeda, bravo contigo. William te dice, Saru, mi pregunta, siempre las estoy acompañando y tú siempre te la brincas, entonces yo ya la encontré. Bueno, por favor, ayúdame, William, no te enojes, no se enojen conmigo, yo aquí hago lo que puedo. Es que este chat vuela. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan por esta pantalla en un minuto. Pero, William, básicamente no hay un estándar de cuarentena. Hay que tener un plan completo. El college con el que tú estás registrado para estudiar o tu señora está registrada para estudiar debe tener un plan dependiendo de dónde están ubicados. Por ejemplo, estuvimos hablando con Ricardo Rivera de Mohawk College, que por cierto nos va a acompañar la semana entrante y va a hablar justamente de estos temas de cuarentena, cómo lo están planeando y todo, porque sí ha generado, digamos que muchísimas inquietudes. Entonces, Mohawk queda a 40 minutos de Toronto, tiene un aeropuerto local en Hamilton, pero digamos que no es el aeropuerto internacional. Entonces, hay que tener un plan de transporte. Tengo que tener o un Uber contratado, o tiene que haber, no sé, algún bus del colegio, del college, tiene que haber un familiar esperándonos, pero ese familiar tiene que entrar también a hacer cuarentena, deben tener en cuenta eso. Tenemos que tener o un Airbnb, o un hotel, o ya una propiedad rentada, o quedarme en la casa de un familiar, y ese familiar tiene que entregar la carta, una carta diciendo cómo nos va a proveer la parte de comida, la parte de medicinas, ahora que llega la parte de invierno, pues tienen que tener en cuenta también eso. ¿Qué más tienen que tener en cuenta dentro de ese plan de cuarentena? No, yo diría que es básicamente eso, transporte, el sitio de habitación, cómo conseguir la comida, y no podemos llegar a decir que tengo una app ya descargado que me va a llevar la comida a la casa. Nada, tenemos que tener ya algo muy contratado y prueba de que voy a llegar y ya va a estar en la casa. O sea, no que mañana lo pido, no. Es bien importante que tracen ese plan, pero como les digo, cada uno de los colleges tiene ya por lo menos un patrón de lo que se requiere en su ciudad específica. Les tienen, no sé, los apps que funcionan allí, los Ubers que funcionan allí, los hoteles que están allí acondicionados, los sistemas de desinfección para el college, todo eso lo tienen. Entonces, vale la pena que se pongan en contacto directamente con el college. Bueno, antes de irnos, también quiero hacer unas aclaraciones y me encantaría, pues, que la gente recuerde que todos los jueves a las 7 de la noche, ahora sí estamos igual la hora de Colombia. Yo trato de poner algunas horas referentes de países para que se puedan guiar. De todas maneras, ven hora Toronto, Canadá, y ya miran en su país de origen a qué hora sería el Facebook Live. Para aquellos que son como Salud distraídos o de repente tuvieron una pausa activa y no escucharon, por favor, pueden encontrar todos estos Facebook Live cada semana en nuestro canal de YouTube. Ahí los vamos a estar subiendo siempre para que puedan repetir, para que puedan ver la información que de pronto no alcanzaron o si no se conectaron. Y también les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales como Palacio Immigration en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en Twitter como Palacio IC. Nosotros estamos constantemente actualizándolos con las noticias, con los cambios del gobierno, con las cosas que surjan, las reglamentaciones. Entonces, si quieren mantenerse al tanto de toda esta información, síganos en las redes, denos like, denos amor, ayúdenos a seguir creciendo como comunidad en Palacio Immigration. Y bueno, conéctense con nosotros acá todos los jueves porque Claudia abre este espectro y este espacio tan maravilloso para que ustedes puedan orientarse, asesorarse y hacer todas sus preguntas. No las podemos hacer todas, tratamos, pero bueno, ahí estamos siempre tratando de colaborar y brindándoles lo mejor de cada una. Y Carolina, muchísimas gracias a ti también por siempre estar acá con nosotras, brindando lo mejor de Professional Upgrading. ¿Nos quieres recordar también tus redes, por favor? Claro, Saru, muchísimas gracias. Claudia, también muchísimas gracias por el espacio que nos das.
a todos ustedes, si quieren contactarnos en el área de estudios, les podemos ayudar con muchísimo gusto. Todas las preguntas que tengan acerca de estudios, me pueden contactar. Mi mail es marketing@professionalupgrading.com. Como les dije antes, me pueden contactar por las redes sociales, Facebook, Professional Upgrading, y por Instagram, professional.upgrading. Por favor, síganos, denos también like. En nuestras redes sociales también van a encontrar muchísima información, cursos, información sobre cursos que estamos pues, ofreciendo, y cosas bastante interesantes en el área de estudios. Entonces, pueden seguirnos o contáctenme y les doy más información. Bueno, una cosita pequeña. A nosotros también en Palacio Immigration nos pueden escribir a hola@cpalacio.com. Acá les aclaramos las dudas, los orientamos para, ya sea para Carolina, programas de estudios, inglés, o para Claudia. Ya saben que si quieren esta evaluación de su perfil, saber con certeza sus puntos, qué caminos tienen, qué posibilidades, plan A, B, C, entonces programen esta cita personalizada con Claudia Palacio, que es nuestra consultora de inmigración certificada, en nuestra página web oficial www.cpalacio.com, para que puedan tener una orientación de una consultora profesional y con muchísima experiencia, como todos pueden ver en estos Facebook Live. Y muchas gracias. Antes de despedirme, siempre al final del programa yo encuentro unas preguntas interesantísimas, y por eso les pido un favor. Cuando estén con nosotros, esperen hasta que salga el video del final, antes de irse, porque aquí tengo una de Lucas Botelmora que dice: ¿qué hay de quienes queremos ir a invertir formando una empresa y comprar una casa? Programas de inversión hay cerca de 20 que valdría la pena explorar. Comprar una casa es una posibilidad para que tú tengas una inversión, pero no para fines migratorios, porque todo lo que sea inversión en propiedad de raíz no es permitido como inversión en Canadá, para sacar un permiso de trabajo, por ejemplo, o una residencia. Y había otra persona que nos preguntaba si cuando llegaba como estudiante internacional podía comprar un negocio o hacer una inversión. Definitivamente sí, pero tienen que tener en cuenta que el tiempo que uno trabaja manejando su propia empresa no cuenta como experiencia laboral, así que si lo que estamos buscando es una residencia, tenemos que mirar a ver si eso sí nos conviene, o si simplemente lo hacemos como negocio lateral, pero tenemos un empleo de tiempo completo trabajando en una compañía de un tercero. Ahora sí, un millón de gracias a todos, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Mándenos sus preguntas por adelantado para poderles preparar los temas, aunque por la cantidad de preguntas que tenemos acá, siempre tenemos tema suficiente para toda la noche, pero pues valdría la pena saber de antemano qué quieren ustedes para podernos preparar un poco. Que tengan una feliz noche.